En este video hablaremos sobre modelos gráficos no dirigidos, también conocidos como redes de Markov o campos aleatorios de Markov, aplicados a visión por computadora, en específico a tareas de segmentación de imágenes. La agenda se compone por los siguientes temas: ¿qué es un campo aleatorio de Markov? Después describiremos de manera general qué es una imagen, posteriormente relacionaremos los campos aleatorios de Markov con la visión por computadora y finalizaremos con algunas aplicaciones. Campos aleatorios de Markov. Antes de definir un campo aleatorio de Markov, aclararemos la relación con la propiedad de Markov que posee. Recordemos que esa propiedad se puede interpretar como: el futuro depende únicamente del presente, sin importar el pasado. Esto en el área de imágenes se refiere a que la clasificación de un píxel depende únicamente de sus vecinos, siendo independiente de los demás píxeles. En otras palabras, el futuro de un píxel en cuestión depende únicamente de sus vecinos inmediatos, que se le denomina la vecindad del píxel, siendo independiente a los demás píxeles que tiene la imagen. Un campo aleatorio de Markov es un grafo no dirigido cuyos nodos representan variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Estos campos aleatorios poseen las siguientes propiedades. Independencia condicional. Se refiere a que en un grafo no dirigido existen caminos desde un conjunto de nodos en A hacia un conjunto de nodos en B, de tal forma que tienen que pasar a través de un conjunto de nodos en C para poder relacionarse. De esta manera se dice que el A es independiente a B dado C. Otra propiedad es la propiedad local de Markov. Esta propiedad se refiere a que una variable es condicionalmente independiente a otras variables dado sus vecinos. Propiedad global de Markov. Esta propiedad dice que al tomar dos conjuntos de variables, estos son condicionalmente independientes dado otro subconjunto. Un cliqué es un subconjunto de nodos de los cuales cada par de nodos está conectado entre sí. En esta imagen podemos formar cliqués de este subconjunto de 4 nodos. Algunos ejemplos podrían ser un cliqué de 3 nodos, en los cuales cada par de nodos está conectado entre sí. Un cliqué de 2 nodos podría tener la siguiente forma, o inclusive podría ser de la misma manera, pero en horizontal. Estos cliqués se utilizan en el área de visión por computadora para calcular una probabilidad de pertenencia a una clase o etiquetar un píxel. Estos cliqués se utilizan en el área de visión por computadora para calcular una probabilidad de pertenencia a una clase o simplemente para etiquetar un píxel. En este ejemplo queremos determinar cuál es la etiqueta o la clase a la que pertenecen estos píxeles, de tal manera que se tiene que elegir una configuración del cliqué para computar una función que nos diga qué energía hay en esta sección de la imagen. La fórmula que describe a la distribución de probabilidad de las categorías en una imagen se muestra en la pantalla, donde la variable z es una constante de normalización. En otras palabras, con base a la fórmula anterior, se categoriza a un píxel por la cantidad de energía que presenta con respecto a sus vecinos. Es decir, la energía de la imagen es muy importante para determinar la categoría de un determinado píxel. Cuando se detecta un cambio drástico de energía, se puede interpretar que hay un borde cercano. De manera intuitiva, al poder identificar bordes, se puede segmentar a una imagen. En este ejemplo, a una cierta imagen podemos identificar los bordes que se encuentran porque hay un cambio drástico entre las características de los píxeles que se encuentran en su vecindad. Al hacer un zoom a esta imagen, podemos ver que cambian las características de esta región de los píxeles y esta. Entonces, esta es la propiedad que aprovecha los campos aleatorios de Markov para clasificar a una imagen entre el fondo y el objeto en cuestión. Ahora se describirá de manera muy general cómo funciona un algoritmo de segmentación de imágenes utilizando los campos aleatorios de Markov. El primer paso es elegir el objeto a separar de la imagen.
Una forma de hacerlo es rayando una sola parte o sombrear todo el objeto. Esto permite al algoritmo determinar sobre qué área es la que nos interesa extraer. En el segundo punto se realiza una operación similar, pero en este caso es sobre el fondo. El objetivo es obtener una muestra del fondo para determinar sus características. Como tercera parte del algoritmo es determinar qué características del objeto y del fondo nos interesa analizar o son relevantes para clasificar. En la imagen que se muestra, el objeto que queremos segmentar es el del pescado. Las características son con respecto a los valores de los píxeles, ya sea como la intensidad, luminosidad o contraste que tiene cada uno. Esto permite determinar dónde es más probable encontrar píxeles similares a los que se sombrean. Mientras más píxeles sean sombreados, mejor va a ser el algoritmo. En el cuarto paso, dada una función de probabilidad, se desea calcular la pertenencia de una clase de píxel a un cliqué. Como pueden ver en la figura, se tienen 4 nodos y 5 aristas. Se tiene un cliqué al seleccionar 2 o más elementos que lo conforman, pero solamente se tiene el máximo cliqué cuando se agrupan los píxeles que se encuentran fuertemente conectados, es decir, que están conectados directamente. De acuerdo a esta configuración, se puede calcular una función de energía de la imagen, y esta energía permite calcular la probabilidad de pertenencia de cada etiqueta. En este caso son 2, es binario, 1, puede ser el fondo o el objeto. En la última parte se itera el algoritmo, se va a clasificar cada píxel de la imagen. Para ese píxel, ¿qué probabilidad existe de pertenencia dado su función de energía? A manera de resumen, si queremos segmentar un objeto de una imagen, el paso número 1 es seleccionar el objeto, el cual consiste en recolectar una muestra de los píxeles que forman parte del objeto. 2. Seleccionar el fondo, cual también consiste en tomar muestras de píxeles que forman parte del fondo. 3. Es elegir las características que nos interesan. Esta puede ser de acuerdo a su posición, valor del píxel o su vecindad. Y 4 es calcular la probabilidad de que un determinado píxel, dado su vecindario, pertenezca a una clase. Es decir, iterar este algoritmo para preguntar: ¿este píxel de aquí puede pertenecer a la clase que nos interesa segmentar? Y en este caso la probabilidad sería muy baja, por lo cual sería no. Pero si al momento de la iteración del algoritmo estás aquí, muy probablemente la probabilidad va a ser 1 o muy cercana a 1. ¿Por qué? Porque este píxel tiene características de los píxeles del objeto que queremos segmentar. Es un ejemplo de segmentación de imágenes con Markov Random Fields. ¿Qué necesitamos? 2 imágenes, la primera y la segunda. Como vemos, la imagen de la izquierda cuenta con múltiples objetos. La imagen de la derecha nada más tiene líneas de colores. ¿Qué significan estas líneas de colores? Estamos representando las distintas clases en las que vamos a segmentar la imagen. Tenemos la línea azul del centro que segmenta la clase 1, el background. Y tenemos la línea roja que representa la clase 2, el foreground. Lo que tenemos que hacer es una asignación de qué significa la línea azul. En este caso, el canario. Y la línea roja representa a todo lo demás. ¿Qué hacemos después? Codificar.
visto de una manera más teórica. Primero necesitamos segmentar la imagen principal en los conjuntos dependiendo de la clase, la cual se maneja como un parámetro en donde el menor es la clase 1 y el mayor es la clase 2. Con esto obtenemos dos vectores de píxeles, que en el futuro se convertirán en dos imágenes. Se define una media de probabilidad en relación a las posibles etiquetas para poder seleccionar de la imagen original los que tienen más probabilidad de pertenecer a una categoría, background, o a la otra, foreground. Las categorías de los píxeles son representadas por la distribución gaussiana, la cual en su versión de Markov-Lambda-Fields es calculada como la unión de los espacios de la imagen, un plano para cada RGB de la imagen, es decir, un plano para R, un plano para G, un plano para B, para lo cual necesitamos calcular la media y varianza de cada uno de los píxeles en cada plano. Nuestra finalidad es encontrar una etiqueta que maximiza la probabilidad de que un objeto, píxel, observado pertenezca a ella. Esto es conocido como a posteriori máxima, aprovechando el que en imágenes las regiones son generalmente homogéneas. Si tenemos un píxel como origen, sus píxeles vecinos normalmente tienen las mismas propiedades, por ejemplo, color. Finalmente obtenemos dos imágenes, separando totalmente las dos categorías de acuerdo a la imagen con los distintos colores que teníamos originalmente. Tenemos una categoría con background sin el foreground y una categoría 2 con el foreground sin el background. Para el segundo ejemplo tenemos un algoritmo basado en campos aleatorios de Markov y Metropolis-Hastings. Primero, para poder hacer esto, se definen clases que van a mapear la imagen. Como podemos ver, la vaca tiene cuatro clases, que es el pasto, las manchas negras, el color de la vaca blanco y un collar que tiene azul. Estas clases se definen y lo que se hace después con estas clases es que se saca características como la media, la covarianza de la imagen de estas clases y ya se van guardando. Una vez que se tienen todas las clases decididas y todas las características de estas clases, podemos empezar con el algoritmo asignándole a cada píxel una clase aleatoriamente. Después tenemos en la siguiente diapositiva, en la primera imagen, tenemos cómo queda mapeado todo con un algoritmo aleatorio, no se puede ver nada. Entonces lo que hacemos es iteramos sobre cada píxel uno a uno y en cada píxel calculamos las características que tiene el píxel y su entorno, es decir, y sus vecinos, es decir, el vecino que está arriba, el vecino que está abajo, a la derecha y a la izquierda, y calculamos la media y la covarianza que tienen esto, bueno, todo este entorno con respecto a la clase, a los valores que ya hemos calculado de la clase. Agarramos una clase aleatoriamente y hacemos este cálculo. Una vez que tenemos este cálculo, esta delta, le vamos a llamar delta, revisamos, esta delta es menor a la delta del píxel anterior. En el caso de que sea menor o que sea un valor pequeño, lo que hacemos es que le asignamos esta clase aleatoria al píxel. Luego de muchas y muchas iteraciones, lo que nosotros esperaríamos es que las clases se vayan acomodando con los píxeles poco a poco, también por las localidades, van jalando otros píxeles que todavía no se acomodan y poco a poco la clase se va, bueno, la imagen se va acomodando y se va segmentando en varias clases y bueno, aquí en el ejemplo que estamos mostrando, tenemos desde el principio del algoritmo, cuando está básicamente aleatoriamente asignado todos los píxeles a una clase, y la segunda imagen es en la mitad de que corrimos este ejemplo, y ya la última imagen es un poquito, se puede ver que tiene más detalles, más lujo de detalles, y que ya no existen algunos píxeles negros, algunos colores que no van con el entorno,
Entonces poco a poco se va actualizando y se va mejorando la imagen y se logra segmentar y mapear todo. Y de igual manera, esto es para adquirir carácter. En una imagen, los cliques se utilizan para... Se me olvidó qué iba a decir. ¿Cuál crees que fue su pregunta? Él trajo la Wacom. Él trajo la Wacom. Pregunta. ¿Y cómo se utiliza? Mira, aquí hay un puntero y hace lo que quiere. Pero yo no le dije que haga eso. Ah, no. Toma 4, aprendiendo a usar la Wacom. Voy a intentar narrar. Team 60. Trata de controlarlo con la mirada. Se da cuenta que no funciona así. Ah. Simplemente necesita más presión. ¿Quién, Team o la Wacom? A esta hora, el que sea. Los dos. Está intentando. Ni siquiera lo estoy tocando. Claro, tiene quieto porque es la guapa. Eso también lo puedes dar clic, güey. Tarde, no critiques. Se concentra. No, no está muy intuitivo que digamos.